Our next lecture is by Josep Agaña, who is the 2017 Manzano Prize for New Traditional Architecture, our sixth awardee, and who is also the president of INBAO in Portugal. Buenos días. Muchas gracias a la organización de esta conferencia. Es un honor para mí estar aquí y poder compartir con vosotros un poco del trabajo, que es un trabajo sencillo que estoy haciendo en Portugal. Es un trabajo de arquitectura vernácula. Muy baseado en arquitectura vernácula. Es un trabajo de arquitectura tradicional muy baseado en arquitectura vernácula. Bien, voy a mostrarvos muy rápidamente, para contextualizar quién soy, lo que hago, algunos trabajos míos que están ya acabados, y después os mostraré dos proyectos donde estoy trabajando en este momento. Gustaría de deciros que para mí la noción de tradición, que estamos hablando aquí mucho de estas cosas, es algo que no es estático, es algo que evoluye, algo que se enriquece en el proceso de transmisión. Eso es mi manera de ver estas cosas y es lo que procuro hacer en mis trabajos. Hay una frase famosa de Winston Churchill que dice que art without tradition is like a flock of sheep without a shepherd, and without innovation it is a corpse. Eso es algo que yo valorizo bastante. Bien. Esta voy a mostrarvos muy rápidamente una casa que he hecho hace más de 20 años en el centro de Portugal, una región que está muy agraria. Es como la casa principal de una finca. La importancia que tiene para mí el dibujo, creo que es muy importante que sepamos dibujar con las manos. Creo que no hay mejor proceso para pensar, para crear nuestros proyectos, que no sea el dibujo. Saber dibujar creo que continúa siendo importante para los arquitectos. Esto es una otra casa que he hecho para mi padre en el norte de Portugal. Como ven, en todas ellas se utilizan siempre tipologías, materiales, formas de construir que son bastante tradicionales, procurando introducir siempre algo que pueda mejorar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cosas muy sencillas, pequeñitas cosas, como está aquí. Por ejemplo, aquí se ve la forma de apoyar las guardas de madera en el suelo, que pues duran un poco más haciéndolas así, ¿no? No es totalmente el proceso tradicional. Cambiando para el sur de Portugal, para Alentejo, que es una región donde construyo mucho, tenemos aquí la casa principal de una finca, lo que se puede designar en español cortijo, creo, ¿no? Es una finca grande, una cosa agrícola, ya una propiedad agrícola bastante grande, y esta es la casa principal de esa finca. Esta es hecha completamente con materiales y procesos tradicionales. Es hecha con tierra. Como ven, las cubiertas están hechas con leño
e com umas baldosas que vêm aqui, não? Depois tem uma capa, digamos, de cimento, que é um cimento feito com materiais tradicionais, e depois, sim, as tejas. Usamos todos os processos tradicionais construtivos, bóvedas, arcos, novamente a forma de fazer as cobertas. E aqui passamos para uma outra casa, também em Alentejo, onde se mesclam já processos construtivos tradicionais com outros, digamos, de tecnologia um pouco mais industrial, digamos. Não logramos sempre fazer o que gostamos, não? Bem, eu gosto de dibujar e então faço sempre uns bonitos aguarelas para mostrar meus trabalhos a meus clientes. Esta é uma casa que está cerca do Atlântico, no Alentejo litoral. Esta é uma outra casa que tem uma parte que já existia, que é esta que estamos vendo aqui, é o corpo central da casa, e onde se añadiram dois corpos novos. Novamente, o dibujo, que é algo que valorizo sempre muito. Aqui vemos um dos corpos novos, e aqui se vê a totalidade, a parte central e a casa completa. Aqui também utilizamos processos integralmente tradicionais de construção, adobe, não sei se pode chamar assim, não é exatamente adobe, é... Perdão. Tapial e blocks of clay, ok? Hechos em forno, ok? Aqui está mais uma imagem da casa. Ao interior se pode ver que, de ponto de vista espacial, é algo bem que é. Há muito de inovação, há muito de bien, de adaptação à la forma como nós nos gusta vivir hoje. No entanto, todavía está aqui todo o processo construtivo tradicional. Bóvedas, arcos, todo. Uma outra casa, que está na casa familiar, mais sencilla, que está também em Alentejo. Novamente, o uso dos materiais e dos processos de construção tradicionais. Isto, para cambiar um pouco, bem, não há só coisas no mundo rural, há também coisas no mundo urbano que eu faço. Aqui está um edifício pequenito que é feito em uma vila, digamos assim, que está cerca de Lisboa. Um outro que é um condomínio habitacional que está no centro de Lisboa, no barrio histórico de Lisboa, junto ao Museu de Arte Antiqua, e que é um edifício onde existia apenas este peso de fajada, aqui, que se vê aqui. Tudo mais é novo. O que decidi fazer aqui, em vez de fazer uma coisa só, uma coisa uniforme, um edifício uniforme, he decidido de fazer três edifícios que se vê aqui, não? Então, assim logramos passar, evoluir de uma tipologia, digamos, mais noble, que está em frente ao jardim público, para tipologias que estão mais adaptadas ao barrio onde se ubica isto, que são coisas mais domésticas, de arquitetura mais sencilla, mais doméstica, e assim integrar-se melhor neste tejido urbano, não? Alguns detalhes. Ao interior temos um linguagem que é bastante contemporâneo, modernista, digamos, se pode chamar assim,
No entanto, intenta sempre cumprir com algumas ideias que têm que ver com tradição, sempre também. Aqui, uma outra coisa completamente diferente, também em contexto urbano, em uma área periférica de Lisboa, que cresceu muito mal, onde se ha hecho muita habitação, digamos, social, é toda ela, bem, para casas mais econômicas, não? E então se construíram muitas coisas mal hechas, erradas. E aqui foi, estamos em 2003, já há bastante tempo, foi uma tentativa de criar uma alternativa um pouco mais humanizada, o que podíamos fazer. Não podíamos fazer muito, mas logramos construir um peso nesse todo programa enorme que poderia ser um pouco mais humano, mais humanizado. Bem, foi um sucesso. Hoje é o que todos ali querem, é uma casa destas, não? Estamos cerca de Sintra, que é muito cerca de Lisboa. Aqui está um desenho de nosso projeto e aqui algumas plantas das casas. Aqui um projeto que todavía não se construiu, que hicimos com o município de Lisboa, onde participaram também alunos de la escuela donde enseñé en Viseu, de la Universidad Católica, que se cerró. Estos dibujos son todos de los alumnos. Es un peso de ciudad, un pequeñito peso de ciudad, que aquí en este dibujo se pretende mostrar la mezcla. Son una serie de dibujos como estos que pretende solamente mostrar la mezcla de usos y la mezcla de diferentes tipologías para diferentes poses, para gente que tiene capacidad financiera diferente. Creo que es muy importante esa mezcla en la ciudad. Más algunos dibujos. Estas son, quien conoce Lisboa, la parte antigua de Lisboa, son arquitecturas del post grande terremoto de 1755. É uma arquitetura muito sencilla, baseada em uma espécie de código que permite construir de forma muito sencilla e rápida e que todavía permite também uma grande diversidade e possibilidade criativa, como se vê. São todos dibujos, estes são meus, um pouco os espaços públicos, como nós podemos entender, para que haja também tiendas, ofícios, etc. Uma outra coisa é um equipamento social que he hecho novamente no Alentejo Litoral, isto está ao mar, em Sines, que é um edifício hecho para médicos que estão em idade de retirar-se e que vivem solos e então encontram aqui um apoio, uma forma de viver mais apoiados, digamos. Uma residência assistida, como dizemos em Portugal. Aqui alguns dibujos da forma como se chega ao projeto. Esta casa era o que existia, mas aqui está totalmente reconstruída. É uma outra coisa que é um pouco proibida todavía no mundo da arquitetura hoje, que é fazer de novo uma coisa que já existia, porque estava totalmente estropeada. Alcaide deste lugar se quedou em pânico quando lhe demonstramos a evidência que o que existia não se poderia renovar, não se poderia recuperar, restaurar. Estava em tal estado que não era possível. E eu lhe propus reconstruí-lo integralmente, não é?
Y eso creó una reacción totalmente extraña en los técnicos del municipio, que eran colegas, arquitectos. Bueno, eso no se puede hacer, porque eso es enganar la historia y no sé qué más. Más, pues, para el alcaide, la importancia simbólica que tenía este edificio en la ciudad, su importancia para la memoria colectiva de los habitantes de ese lugar, era tamaña que se sobreponía a todo. Aquí me dice a mí y a los colegas arquitectos de la municipalidad, aquí ustedes olviden vuestro ego, aquí tenemos que ser sencillos, ir directo a lo que la gente desea aquí. Y entonces yo reconstruí este edificio, que después está colegado con la parte nueva, con esta especie de ponte arco que permite que continúe a existir este camino, que es un camino público. Y entonces colegamos la parte antigua del edificio con la nueva. Algunos detalles, creo que se demuestra aquí bien, en mi opinión, cómo se puede reinterpretar, utilizar la lenguaje tradicional de la arquitectura tradicional, de la historia, en un nuevo edificio hecho con materiales y procesos tradicionales en parte también. Algunos aspectos más particulares, aquí algunos aspectos del interior. Estos ladrillos que ven en el suelo son producidos en una oficina de artesanía local que hace ladrillos hidráulicos. Aquí una tentativa de reinterpretación de una calle de un pueblo alentejano, bien, poco rebuscado, más esa es la justificación. Aquí algunas imágenes del interior. La decoración no es mía todavía, bien, ok. Tiene una biblioteca que se ve ahí también, eso sí es dibujo mío. Y aquí un otro proyecto. Un otro trabajo que he hecho en Coimbra, una ciudad que conocéis probablemente porque es una ciudad universitaria bastante conocida, es una recuperación, renovación de un edificio de los años 50 del siglo XX, que está aquí, que se transformó de esta forma. Aquí están algunas imágenes del interior, tienen tres apartamentos. Voy más rápido porque ya no tengo mucho tiempo. Esto es un conjunto que es al mismo tiempo residencia y trabajo agrícola, ¿no? Es una propiedad agrícola que funciona, que donde se trabaja. Entonces hay todo esto. Aquí se produce aceite, pues está la casa de habitación del propietario. Un poco de todo, casas para gente que está allí habitando también. Aquí algunos detalles de cómo se usan los procesos tradicionales, los materiales, las formas. Y bien, aquí muy rápidamente, solo para mostrarvos dos proyectos en que estoy trabajando en este momento, está en mi mesa de trabajo. Pues aquí estamos, en los dos, tenemos un mix de preexistente con nuevo, tenemos una necesidad de densificar un poco lo que existe, de no caer en dispersión. Son los dos programas donde tienen que coexistir y ser posible una flexibilidad bastante grande entre el uso turístico y el uso residencial, que es algo
bastante actual, pelo menos em Portugal, em Lisboa, em Porto, principalmente, está já sucedendo também em outros lugares, temos uma espécie de invasão de turismo. Não? Isso está provocando efeitos que não sabemos muito bem todavía como gerir, e estão fazendo, em alguns casos, bastante mal a nossas cidades. Se vão esvaziando áreas que bem perdem pouco a pouco sua identidade. Por outro lado, tem aspectos positivos que nos permitem recuperar muitas coisas que estavam degradadas. Não? Bem, em esses dois projetos, que vou rápido, um é um lugar cerca de Lisboa, Sobral do Monte Graço, é um pouco a norte de Lisboa. É uma finca que existe já, que tem uma série de edifícios. Isto é o que existe. E aqui vamos a ampliá-la com este peso aqui, que fazemos como se fosse um pequenito pueblo com a tipologia da região. Se vê aqui o que estamos añadindo a lo que existe. Aqui estudos que estamos todavía haciendo hoy, ¿no? Discutindo con el cliente tal, lo que propomos, tipologías muy diversas, de las más sencillas a las más complejas. Siempre la pesquisa, la mirada, la observación, que es muy importante, de lo que existe en la región. Y algunos dibujos ya de propuestas concretas para los espacios que proponemos. Aquí una imagen de que lo podrá ser este pequeño pueblo. Y aquí una otra, todavía en Alentejo, que es también una antigua finca, cortijo agrícola, que está en este estado actualmente, y para donde tenemos varias propuestas que se ve aquí, cosas agrícolas, de uso agrícola, y también habitacional y turístico. Aquí utilizamos una tipología absolutamente característica de los cortijos de Alentejo portugués. Los varios espacios para los caballos, para las personas que trabajan aquí también. Esto va a ser arquitectura característica de esta región. Las varias tipologías que estamos proponiendo. Tiene todavía una cosa bastante, no es común, un arquitecto le piden hacer una cosa para toros. Bien, aquí está lo que llamamos un tentadero, no sé si se llama así en español. Yo percibí para qué sirve esto finalmente, y pues me quedé bastante sorprendido, porque lo que pasa es que los criadores de ganado necesitan de un lugar para apreciar, ver las características del ganado, cómo es, para qué hacer con él, cómo cruzarlo. Bien, son cosas propias de quien cría gado, ¿no? Y esto sirve para eso. Tienen cosas muy particulares, la forma como se ponen los curros, tienen toda una sabiduría ancestral que nosotros tenemos que respetar, ¿no? Porque de otra forma no funcionará. Y aquí están algunas imágenes que he hecho para eso. Y aquí la parte más habitacional y turística, con sus diversas tipologías. Aprovechamos cosas que ya existen, añadimos otras nuevas, y es eso. Muchas gracias.